Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Es un agrado para mí empezar una nueva temporada de nuestro ciclo de seminarios científicos del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte. Y vamos a empezar una serie de charlas que vamos a tener interesantes exposiciones de aquí a fin de año. Y hoy, con mucho agrado, quiero presentar a nuestra primera expositora. Se trata de la doctora María Inés Barría. Les voy a contar un poco de su historia. María Inés estudió biología, licenciatura en ciencias biológicas. Entramos, porque somos compañeros de biología, el año 96, hace 25 años entramos a biología en la Pontificia Universidad Católica en Santiago y se licenció el año 2001, ¿no es cierto? Y durante esos años, primeramente se interesó en la neurociencia, específicamente en estudiar diversos aspectos de la enfermedad de Alzheimer, el péptido beta-amiloide, la vía Wnt, y todo eso con el profesor Nibaldo Inechosa, ¿no es cierto?, que es premio nacional. Y luego cambió, descubrió su amor definitivo, que fue cambió la neurociencia por la microbiología, por los microorganismos, y eso fue lo que se dedicó hasta el día de hoy, de lo que nos va a hablar hoy, e ingresa al doctorado en la Universidad Católica nuevamente en Ciencias Biológicas con mención en Microbiología. Ahí realiza su tesis con el doctor Marcelo López Lastra, ¿no es cierto? Y ahí principalmente estudiabas aspectos relacionados con el virus de la hepatitis C. Luego, bueno, como muchos de nosotros, para poder hacer carreras hay que irse, se emprendió rumbo hacia Estados Unidos. Y ella realizó dos postdoctorados. Uno en la Universidad de Pittsburgh, en el McGowan Institute, y ahí donde trabajó principalmente en el desarrollo de anticuerpos monoclonales terapéuticos. Y luego realizó un segundo postdoctorado en el Mount Sinai School of Medicine, en Nueva York, y donde ella desarrolla principalmente el tema que hace que, bueno, que ahora sigue desarrollando en Chile, que tiene que ver con las enfermedades infecciosas emergentes. Tanto en el aspecto de su virología como en el desarrollo de vacunas. Y esto duró hasta el año 2014, como les contaba, y ahí regresa a Chile, a ser patria, ¿no es cierto? Esta vez a Concepción, a la Universidad de Concepción, al Departamento de Microbiología, en la Facultad de Ciencias Biológicas. Llega como profesora asistente, pero ya de este año ya es profesora asociada, ¿no es cierto? Y donde tiene su laboratorio y ha sido muy exitoso ya. Ha seguido desarrollando temas relacionados con la enfermedad infecciosa, virología e inmunología translacional. Quiero destacar que en su laboratorio fue donde se desarrolló, no sé si la primera o una de las primeras, pero de las vacunas contra el virus de Lanta. Fue desarrollada ahí en su laboratorio, que es un logro muy importante. Y últimamente, como muchos de sus colegas del ámbito de la virología, también ha volcado su esfuerzo a estudiar el virus del COVID-19, el SARS-CoV-2 y la enfermedad del COVID-19, ya que es una enfermedad que nos ha afectado a todos, ¿no es cierto? María Inés tiene más de 20 publicaciones científicas y muchas de ellas en revistas que son muy relevantes, tales como el Science Translational Medicine, Frontiers in Immunology, el Journal of Infectious Diseases, entre otras. También se ha adjudicado, yo tengo anotado acá, 7 proyectos de investigación, incluyendo fondos de iniciación y proyectos FONDEF. También ha dirigido tesis de pregrado y posgrado y algo muy relevante que vi que me mandó que ha recibido numerosos premios por su destacada trayectoria. Entre ellos, le quiero recalcar tres. Apareció entre las 100 mujeres líderes del 2020, esto creo que era del diario Mercurio. También fue seleccionada por Chile para el Frontier Science Meeting, que se hace entre Chile y el Reino Unido. Y finalmente, destacar que fue declarada hace muy poco tiempo como hija ilustre de Puerto Montt, que es su ciudad natal, lo cual me parece algo súper bonito, que te reconozca el lugar de donde uno es como hija ilustre. Así que, Mané, te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación. Hoy día era un día bastante complicado, había que enviar los fondos y dijiste que sí, de muy buena gana para participar. Así que muchas gracias por venir a contarnos de tu investigación. Así que te dejo la pantalla es tuya para que nos cuentes de todo lo que haces. Muchas gracias.
Hola Claudio, hola a todos los que nos acompañan hoy día, muchas gracias, agradecerte la invitación y un agrado después de tantos años vernos, aunque sea cierto un momento por Zoom. Entonces dejen compartir mi pantalla y yo creo que ahí la pueden ver, ¿cierto? Sí, yo estoy viendo por lo menos de acá. Bueno, porque no tenemos tanto tiempo, quiero resumir un poco lo que hemos estado realizando en el laboratorio de la Universidad de Concepción en colaboración con varias, tanto hospitales como empresas biotech y distintas organizaciones. Y el título, ¿cierto?, de esta presentación es Respuesta a anticuerpos contra virus emergentes. Y lo que les voy a mostrar hoy día es que los anticuerpos, la respuesta de anticuerpo es polifuncional y va mucho más allá de la neutralización. Entonces, esta presentación, o lo que le quiero contar hoy día, se divide en dos partes. Primero le voy a contar un poco de lo que hemos estado realizando con respecto a ANTA, que es un virus emergente, y posteriormente le voy a mostrar también algunos ensayos, ¿cierto?, preliminares que tenemos del proyecto COVID que nos adjudicamos. Entonces, solamente colocarlos en contexto, el antivirus es un virus emergente y es de hecho una zoonosis, ya que el reservorio generalmente son roedores, portan los virus anta y estos pueden ser inhalados por nosotros, ¿cierto? Por una persona y esta persona puede contraer la infección. Nosotros estamos interesados en los antivirus del Nuevo Mundo, se llama Nuevo Mundo porque se encuentran, ¿cierto? En las Américas, pero también hay antivirus, de hecho, en todo el mundo. Y de hecho en Europa y en Asia se conocen como los antivirus del viejo mundo que generan una enfermedad un poco distinta a la que se genera por el virus Andes, que es el antivirus que se encuentra en la Patagonia de Chile y Argentina. Entonces, los antivirus que generan el antivirus Andes específicamente, que se encuentra en el sur de Chile, en el sur de Argentina, generan esta enfermedad que se llama el síndrome cardiopulmonar por antivirus, el cual se caracteriza por ser una enfermedad respiratoria con un alto porcentaje de letalidad, aproximadamente entre un 30 y un 50%. ¿Y cómo se desarrolla esta enfermedad? A través de distintas fases. La infección por antivirus se caracteriza por poseer un periodo de incubación muy largo, que de hecho puede llegar hasta 4 semanas, en las cuales las personas permanecen asintomáticas. Posteriormente le sigue una fase prodrómica, y esto significa que la persona presenta síntomas inespecíficos como fiebre, mialgia, dolor de cabeza, náuseas o vómitos. Y posteriormente las personas pasan a una fase cardiopulmonar que en promedio, ¿cierto?, tiene una duración entre 1 a 3 días, donde ya empiezan a aparecer los síntomas más graves, como disnea, hipotensión, y es donde puede ocurrir cierto edema pulmonar, shock cardiogénico, y cierto, estas personas, de hecho, un gran porcentaje de estas personas lamentablemente fallecen. Las personas que se recuperan pasan una fase de convalecencia, donde progresivamente se empieza, ¿cierto?, a recuperar su función corporal y pulmonar. ¿Y qué es lo que se ha visto en antivirus? Es que de hecho se ha observado una correlación positiva, una asociación en que las personas que se recuperan tienen ciertos altos niveles de anticuerpos neutralizantes, por lo tanto hay mucha evidencia que indica que los anticuerpos ayudarían, ¿cierto?, a la sobrevivencia del paciente y ayudarían al paciente a recuperarse de esta enfermedad. También para contextualizar los casos de ANTA en Chile, aquí les doy un ejemplo, el año 2017 hubieron 90 casos, el año 2018 33 disminuyó, el año 2019 hubieron 70 casos, la mortalidad histórica por esta enfermedad en nuestro país es de un 36 y un 40%, y como pueden observar aquí, ya desde el año 2016 se observa una disminución de la mortalidad, observándose ya entre 20 y 29% de mortalidad, aunque por supuesto sigue siendo bastante, bastante alta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos cuando volvimos a Chile? Generamos y comenzamos a trabajar
con un equipo multidisciplinario en la cual participaron ciertos bioquímicos, virólogos y de distintas profesiones. Fue muy importante también la colaboración con distintos hospitales del sur de Chile, especialmente los hospitales de Puerto Montt y de Valdivia. Y gracias a ellos, que creyeron cierto, en esta idea, en este proyecto, pudimos reclutar una cohorte de pacientes que habían sobrevivido a la enfermedad por hantavirus y comenzamos a caracterizar la respuesta inmune a estos pacientes. Y de esa forma, lo que hicimos es, de los pacientes que presentaban una mejor respuesta inmunológica, que presentaban anticuerpos muy potentes, logramos clonar y generar anticuerpos monoclonales humanos recombinantes, los cuales los comenzamos a caracterizar, hicimos distintas etapas de caracterización para finalmente probar que estos anticuerpos sí tenían un efecto in vivo. ¿Sí? Entonces lo que nosotros logramos, y de hecho fue la portada de esta revista al Science Relational Medicine, por lo cual es cierto, estamos muy, muy orgullosos todo el equipo de trabajo, es porque en el fondo fue la primera vez que se mostró, primero que se caracterizaron anticuerpos monoclonales humanos y que podían proteger en el modelo animal de hantavirus, cierto, de la muerte a estos hámsters. Y este fue un proyecto, de hecho, que se realizó tanto en Chile como con el apoyo de Estados Unidos. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque, de hecho, cualquier vacuna, cualquier terapia, tratamiento contra el virus Hanta se debe probar in vitro, por supuesto, y también en ensayos preclínicos con modelos animales. Y todo esto requiere altos estándares de bioseguridad. De hecho, para trabajar con hantavirus en cultivo celular se requiere un BCL3, que no contamos en la universidad, y ahora para probar cualquier droga, cualquier medicamento, se necesita un laboratorio BCL4 que también trabaje con animales. Y por supuesto eso no existe en Chile. Y esto se realizó, de hecho, gracias a la colaboración con el NIH, con el laboratorio de Rocky Mountain, en Montana, con el doctor Feldman, que es un destacado científico y tiene muchos, muchos logros con distintas enfermedades virales emergentes. Entonces, el modelo actual, y de hecho el único modelo que existe para probar cualquier tratamiento o vacuna contra el virus Hanta en modelos preclínicos, es el hámster sirio, ya que el hámster sirio, cuando se lo infecta intranasal con el virus Hanta, genera una patofisiología muy similar a lo que ocurre con el humano. Entonces este el modelo fue el que utilizamos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Los hámsters se infectaron con el hantavirus y posteriormente se le aplicaron los anticuerpos que nosotros desarrollamos aquí en la universidad. Y estos anticuerpos se aplicaron al día 3 y al día 8. Y lo que pudimos observar es que tanto los grupos de hámster que se inocularon con un anticuerpo o con el otro, se me olvidó decirles que alcanzamos a caracterizar in vivo dos anticuerpos, y también el cóctel, que en el fondo es una mezcla de ambos, en todos los casos, todos los hámsters sobrevivieron, siendo la primera prueba, ¿cierto?, de que los anticuerpos monoclonales humanos eran efectivos, ¿cierto?, para controlar la infección por hantavirus. Y esto es lo que publicamos en el Science Translational Medicine. Bueno, quisimos seguir estudiando el potencial de los anticuerpos para su aplicación en humanos y para eso comenzamos a estudiar la ventana de tiempo en las cuales estos anticuerpos podrían seguir siendo efectivos en este modelo preclínico de hámsters. Y para eso lo que hicimos es, de nuevo, por supuesto, infectar a los hámsters, pero ahora se realizaron dos regímenes de tratamientos anticuerpos distintos. En el primer set de experimentos, lo que se hizo es infectar a los animales y posteriormente administrar intraperitoneal los anticuerpos, esta vez son los cócteles, los dos anticuerpos, al día 5 y al día 9 de la infección, y como segundo grupo experimental, los hámster fueron nuevamente infectados, pero ahora tratados a los 8 y 10 días después de la infección. ¿Por qué es relevante esto? Porque ahora, en el fondo, si demostráramos que estos anticuerpos tuvieran efectividad, ¿cierto?, en evitar la muerte o en disminuir la muerte de los hámsters, realmente estaríamos probando que estos anticuerpos tienen el potencial de poder ser utilizados ya en estadios más tardíos de la enfermedad. Aquí les muestro el porcentaje del cambio de peso en los grupos de animales y ustedes pueden observar aquí en azul tanto en los hámsters que fueron tratados el día 5 o 9 y también los tratados en el 8 y el 10,
que los hámsters, ¿cierto?, se mantienen el peso y lo empiezan a recuperar, los que, ¿cierto?, todos los que sobreviven. Cuando analizamos la sobrevivencia, pudimos darnos cuenta cuáles son los resultados, que cuando los anticuerpos se administraron luego de 5 y 9 días posterior a la infección, se observó un 100% de sobrevivencia, y cuando los anticuerpos se administraron al día 8 y al día 10, pudimos observar un 50% de sobrevivencia. ¿Por qué es tan importante estos tiempos, ¿cierto?, en los cuales se administraron estos anticuerpos? Porque si ustedes pueden observar aquí, los animales comienzan a morir al día 10. Por lo tanto, el que hayamos observado un 100% de sobrevivencia cuando estos se trataron al día 5 y 9 y un 50% cuando estos se trataron muy cerca, es decir, los animales ya casi estaban muriendo, eso significa que estos anticuerpos son muy potentes y que realmente tienen el potencial para ser utilizados como terapia. Y de hecho, estos datos nos dan la base y demostración, ¿cierto?, preclínica de que estos anticuerpos tienen el potencial de poder pasar, ¿cierto?, ya a etapas clínicas pilotos en humanos, ¿sí? Y de hecho este trabajo, de hecho recién fue aceptado en la revista de la CDC que se llama Emerging Infectious Diseases. Así que muy, muy contentos por este logro, y que fue gracias a la colaboración principalmente, ¿cierto?, de Estados Unidos, y que nos dio el acceso a estos laboratorios de BCL4. Siguiendo por la caracterización de estos anticuerpos, comenzamos otra colaboración ahora con Francia, con el Instituto Pasteur, y ellos de hecho fueron capaces de cristalizar la glicoproteína del virus Hanta unido, ¿cierto?, o en complejo con los anticuerpos que les acabo de mostrar, que tienen un efecto in vivo. Y de hecho esta es la primera vez en que se cristaliza la glicoproteína del virus Hanta en complejo con anticuerpos. Esto tiene bastante potencial, ya que nos permite identificar los epítopes específicos, es decir, el dominio específico que reconocen a estos anticuerpos en la envoltura del ANTA, y tiene muchas aplicaciones, como por ejemplo saber qué regiones son más inmunodominantes, qué regiones reconocen estos anticuerpos, y todo esto va a ser fundamental y es una información clave para desarrollar ciertos nuevos tratamientos, mejores tratamientos y vacunas en el futuro. Entonces, lo que les quería mostrar un poco es un resumen de lo que habíamos hecho y lo que habíamos logrado en ANTA, las publicaciones, pero no quiero terminar esta parte sin agradecer, ¿cierto?, todas las agencias, los proyectos que nos permitieron realizar estos experimentos. Tuvimos el apoyo, ¿cierto?, del FONDEF, el apoyo de una compañía de biotech de Nueva York que se llama iCord Biologics, el apoyo, ¿cierto?, del NIH, del laboratorio BCL4 por el doctor Feldman, y también el BCL4 del Robert Koch Institute en Berlín, del doctor, en el cual trabaja el doctor Prescott, el Instituto Pasteur, ¿cierto?, que nos permitió cristalizar el complejo de los anticuerpos con la glicoproteína del virus, y lo que nos, por tiempo, ¿cierto?, lo que no les he mostrado hoy día es también las colaboraciones que tenemos con el Instituto Conmemorativo Gorgas Estudio de la Salud, con el doctor Armien en Panamá, los cuales también, con los cuales también estamos trabajando en estudiar la respuesta inmune del antivirus que se encuentra en Panamá, que se llama virus choclo. Y por último, también agradecer a todo al doctor Mario Calvo especialmente, y a toda la red de infectólogos que él ha venido creando y desarrollando y apoyándonos desde el inicio de este proyecto. En la segunda parte de lo que les quiero contar hoy día, es acerca del último proyecto que nos adjudicamos para estudiar la respuesta inmune de SARS-CoV-2. Este proyecto es muy, yo encuentro de hecho muy bueno y muy bonito, porque de hecho participan hospitales y personal de salud, es un equipo multidisciplinario que participan de hecho los hospitales desde Talca a Puerto Montt. Entonces hay mucha gente involucrada y esperamos, ¿cierto?, que podamos conseguir información valiosa como la que estamos haciendo y que les voy a mostrar hoy día solamente una pincelada. Entonces, como les decía, en este proyecto COVID participan distintos, de hecho, distintos 7 hospitales de la zona centro-sur de Chile, y lo que les voy a mostrar hoy día específicamente son los resultados
de la respuesta inmune, o parte de hecho de la respuesta inmune que estamos estudiando en estos pacientes, y estos son pacientes ambulatorios, es decir, sobrevivientes, por supuesto, que se recuperaron y que desarrollaron una enfermedad leve. Todos estos pacientes, en los cuales estamos haciendo este estudio, que les voy a mostrar hoy día, son pacientes ambulatorios que generan una enfermedad leve. ¿Por qué quisimos enfocarnos en esta población? Porque de hecho la mayoría de, de las personas que se contagian con el SARS-CoV-2 desarrollan un COVID leve moderado. También, como por supuesto trabajamos con personal médico, todos estos pacientes se les realizó un score de severidad y se tienen un gran detalle en cuanto a todos los síntomas y a la severidad que presentaron en su enfermedad. Entonces, nuestro objetivo fue determinar la respuesta de los... la respuesta de los anticuerpos en esta cohorte de personas. Entonces, lo primero que hicimos es determinar los títulos de los anticuerpos tanto contra la proteína spike del virus SARS-CoV-2 como también con el dominio RBD. Entonces, ahora nos cambiamos de virus y aquí les muestro, de hecho, una estructura 3D de la glicoproteína del SARS-CoV-2, que en este caso se llama spike. Y esta es la proteína, ¿cierto?, de superficie del virus SARS-CoV-2 y que le permite, ¿cierto?, ingresar a las células, ¿cierto?, a las cuales infecta. Ahora, si nos vamos más al detalle en esta spike, de esta glicoproteína del SARS-CoV-2, podemos observar que específicamente existe un dominio que se llama RBD, por el dominio de unión al receptor, y este dominio específicamente es el que interactúa con el receptor celular, AC2, y de esa forma, ¿cierto?, el virus SARS-CoV-2 puede ingresar. Isa. Entonces, ¿qué es lo que seguimos aquí? Seguimos una cohorte de pacientes hasta por 6 meses, y de hecho cada uno de los puntos que ustedes pueden observar es un paciente distinto. Entonces, lo que determinamos fueron los niveles, es decir, los títulos de anticuerpos contra la proteína spike completa, ¿cierto? Y determinamos los subtipos específicos de inmunoglobulina tipo IgM, IgA e IgG. Y como pueden observar ustedes aquí, pueden ver que de hecho los títulos de IgM principalmente se encuentran en las fases tempranas de la enfermedad. De hecho, aquí tenemos muestras que fueron tomadas desde un día después de la presentación de los síntomas hasta 6 meses, como les indicaba anteriormente. Lo importante aquí es que la respuesta IgA está altamente representada y de hecho luego de 6 meses incluso todavía se puede detectar, y como pueden observar aquí, la principal respuesta es IgG, la cual, como ustedes pueden observar aquí, hay una leve disminución en el tiempo, pero se mantiene, es decir, siguen existiendo anticuerpos específicos contra la spike del SARS-CoV-2. Cuando ahora analizamos los títulos específicos, ¿cierto?, contra ahora este segmento del RBD, ¿cierto?, de la spike, como les indicaba, el dominio específico que permite, o que permite la interacción con el receptor celular AC2, podemos ver en el fondo el mismo patrón que veíamos con la spike, es decir, que los títulos de anticuerpos IgM que reconocen este segmento del RBD son mayoritariamente presentes en la fase más aguda, ¿cierto?, de la enfermedad, y va disminuyendo, ¿cierto?, a medida que pasa el tiempo, pero aún así podemos observar títulos de IgA luego de 6 meses y también de IgG. Entonces, no, eso no significa o lo interpretamos con que, como que incluso luego de 6 meses de presentar, ¿cierto?, luego que estas personas se enfermaron, todavía existen anticuerpos en su sistema. Bueno, lo que típicamente se estudia cuando uno determina los niveles de anticuerpo es no solamente determinar cuánto hay, ¿cierto?, que eso es el título, sino también de que estos anticuerpos tengan funcionalidad. Y una de las típicas funciones que se determina en los anticuerpos es la neutralización. Y la neutralización, ¿cierto?, es la capacidad que tienen estos distintos de anticuerpos de unirse, de reconocer las partículas, en este caso de SARS-CoV-2, y de esta forma impedir que se unan al receptor celular y por lo tanto bloquean la entrada de este virus y bloquean la infección. Entonces, nosotros también realizamos estas medidas
de neutralización y podemos determinar que los pacientes presentan una heterogeneidad de funciones, como veíamos también había una heterogeneidad en los niveles de anticuerpos totales contra Spike, contra el RBD, contra el RBD, y pudimos observar que habían pacientes que tenían niveles bajos, podríamos decir, neutralización y otros bastante altos. Si ahora graficamos los niveles de neutralización versus los días después de los síntomas, también podemos observar que estos se mantienen incluso luego de 6 meses de la presentación de los síntomas. Y aunque hay una leve disminución, todavía persisten. También contarles y agradecer al laboratorio de virología molecular de la Universidad de Chile, de la Facultad de Medicina, a Ricardo Sodorrifo y Fernando Valiente, ya que en el laboratorio de ellos pudimos realizar y nosotros les enviamos las muestras y ellos, como desarrollaron el sistema, determinaron la actividad neutralizante. Nosotros también realizamos correlaciones para determinar si había una asociación, una correlación entre los títulos de anticuerpos totales o contra el RBD y la función neutralizante de estos sueros en los pacientes, y encontramos que existía una correlación, y de hecho existe una correlación entre los niveles de neutralización los distintos isotipos de anticuerpos que determinamos, es decir, hay una asociación, una correlación entre la neutralización y los títulos de IgM, de IgA y de IgG. Posterior a la determinación, ¿cierto?, de la neutralización de estos sueros, quisimos ir más allá y determinar si los anticuerpos presentes en los sueros de estos individuos presentaban otras funciones. Y para eso medimos distintas funciones no neutralizantes. Y esto es muy importante, ya que cada día va saliendo más información que, de hecho, para la protección in vivo, y también de hecho para la eficacia de ciertas vacunas, no es solo necesario o suficiente, ¿cierto?, la generación de anticuerpos que me permitan neutralizar el virus, sino que también los anticuerpos son mucho más que la neutralización, y de esa forma nosotros quisimos determinar si estos anticuerpos presentes en el suero de estos individuos infectados con SARS-CoV-2 también presentaban distintas funcionalidades. Y en ese contexto comenzamos a estudiar cómo estos anticuerpos podían activar a las células del sistema inmune innato, las células natural killer o asesinas naturales. Entonces, ¿cuál es el principio o cómo funcionan los anticuerpos en esta función no neutralizante que le estaba contando? Cuando los virus, ¿cierto?, ingresan a nuestro organismo, son capaces de infectar las células, y las células infectadas presentan en su superficie proteínas virales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El sistema inmune reconoce al virus como extraño y genera anticuerpos. Estos anticuerpos reconocen las proteínas virales que están expresadas en la superficie de la célula infectada, y eso forma, y este complejo inmune que se genera entre la proteína viral y el anticuerpo permite que células del sistema inmune específicamente reconozcan esta interacción y empiecen a eliminar las células infectadas. Cuando ocurre esto, una de las células principales que genera este mecanismo de acción de los anticuerpos son las células NK o asesinas naturales, natural killer, y cuando se activan estas células, lo que podemos observar es que hay una secreción de MIP-1-beta, se genera una activación también, una secreción, una producción de la citoquina interferón gamma, y también estas células expresan en su superficie un marcador que se llama CD100A, que también es un marcador es otro de los marcadores de activación de estas células y que también está asociado a la actividad de ICC, lo que les contaba, de eliminación de las células infectadas. Cuando nosotros determinamos estas funciones de los pacientes que presentaban, ¿cierto?, esta enfermedad leve, moderada de COVID-19, pudimos ver que tanto el marcador de activación CD107A como interferón gamma como MIP-1B, y nuevamente aquí está esto graficado versus los días luego del comienzo de los síntomas, pudimos observar que luego de 6 meses estas funciones todavía se mantenían en el tiempo. ¿Sí? Y esto es muy importante porque de hecho lo que nos está indicando que al menos hasta los 6 meses todavía existe una respuesta inmune, es decir, existen títulos de anticuerpos y estos anticuerpos tienen la función de neutralizar las partículas virales, pero también estas funciones van más allá
y también presentan estas funciones no neutralizantes. Entonces, lo que hicimos posteriormente es empezamos a agrupar y asociar y a correlacionar toda la data que habíamos obtenido de esta cohorte, ¿cierto?, de COVID-19, y realizamos distintos análisis estadísticos y de correlaciones, de generaciones de agrupaciones, network, etcétera, para poder tratar de identificar o encontrar patrones, para tratar de comprender de mejor manera lo que está, los datos, ¿cierto?, que estamos observando. Entonces, cuando hicimos este análisis de componentes principales, lo que arrojó este análisis fue que, de hecho, nos dividió a los pacientes en lo que nosotros llamamos early y en late. Y las pacientes, ¿cierto?, early, o las muestras, ¿cierto?, que se presentan en este grupo early, son las muestras, de hecho, de los pacientes que se tomaron hasta el día 43, luego del comienzo de los síntomas, y nos generó otra agrupación, que son los pacientes o las muestras más tardías, es decir, que corresponden a las muestras que tienen más de 43 días luego del comienzo de los síntomas. Entonces, cuando se hizo esa división de 43 días, ¿cierto?, luego del comienzo de los síntomas, lo que pudimos observar es que, de hecho, hubo una diferencia en las funciones de los anticuerpos, pudiendo observarse en la etapa temprana de la enfermedad, que existe, que los anticuerpos tienen la función de neutralización y también de las funciones no neutralizantes de las células natural killers que les acabo de mostrar. En cambio, las muestras o los pacientes, ¿cierto?, en los cuales se tomaron muestras ya de un COVID más luego de 43 días, luego del comienzo de los síntomas, pudimos observar que de hecho la función neutralizante disminuía, pero las funciones no neutralizantes se mantenían en el tiempo. ¿Sí? Lo que también quisimos hacer y descifrar era saber si existía alguna correlación o asociación entre los síntomas y la severidad de la enfermedad. Entonces, aunque estos pacientes, ninguno estaba hospitalizado y presentaron, ¿cierto?, fueron ambulatorios, también se les, como teníamos mucha información acerca de todos los síntomas que habían presentado, se les pudo agrupar en pacientes que desarrollaron un COVID más leve y más severo. Y lo que pudimos encontrar aquí, y algo interesante, bastante interesante, es que los pacientes, de hecho, que desarrollaron un COVID más leve, todos tenían un aumento de las funciones no neutralizantes y no encontramos ninguna otra diferencia. Y cuando fuimos a realizar estos Polar Plot, que nos permiten también graficar la data y analizar la data de otra manera, pudimos ver de hecho que los pacientes que desarrollaban una enfermedad más leve tenían una gran preponderancia o actividad de las células natural killers, de las funciones no neutralizantes. En cambio, las personas que desarrollaron un COVID más severo tenían una disminución en la activación de las natural killers. Lo otro que fuimos a ver y fuimos a analizar es qué pasaba ahora o qué diferencia podíamos observar entre los hombres y las mujeres. Y de esa forma separamos la data entre hombres y mujeres y también entre las personas que desarrollan las muestras, ¿cierto?, que teníamos más temprano, hasta los 43 días luego del inicio de los síntomas, y tardío, ¿cierto?, que son después de los 43 días del inicio de los síntomas. Y lo que también encontramos aquí interesante es que, de hecho, las mujeres en etapas cierto tempranas de la enfermedad presentan una gran activación de sus células natural killer, también presentan cierta función neutralizante, pero esta función de natural killer es bastante distinta a lo que vemos en los hombres, el patrón que observamos de funcionalidad de los hombres. A diferencia de las mujeres, en etapas early, ¿cierto?, vemos que los hombres tienen una disminución de la célula, de la actividad de las natural killer comparado con las mujeres, y una mayor activación o función neutralizante comparada con las mujeres. Y ahora si vemos qué es lo que ocurre entre hombres y mujeres en estadios más tardíos, ¿cierto?, luego de que estas personas presentaron la enfermedad, vemos nuevamente que las funciones no neutralizantes se mantienen en las mujeres y siguen bajas en los hombres. Entonces, de hecho, una interpretación que realizamos de esto es que coincide, ¿cierto?, que
justo, no justo, coincide que las mujeres son las que desarrollan un COVID más, más leve y que esta población además generó una respuesta polifuncional, es decir, presenta funciones neutralizantes de sus anticuerpos, pero también presenta funciones de actividad no neutralizante, de activación de natural killer. Yo les había mencionado anteriormente, y si recuerdan los primeros gráficos donde veíamos los niveles de anticuerpos, observamos que los anticuerpos de tipo IgG y también los otros isotipos, ¿cierto? Iban, aunque se mantenían, tenían una tendencia a disminuir en el tiempo. Pero aunque no existan o disminuyan, perdón, los anticuerpos en el suero, eso no significa que, por ejemplo, se pierda la respuesta inmune. Y para eso lo que fuimos a determinar es si en estos pacientes existían las células de memoria activadas, que estas son las células que al encontrarse con un antígeno, al activarse la respuesta inmune, son las que secretan anticuerpos. Y eso es lo que vimos, que hay una tendencia a que estas células de memoria permanezcan o aumenten en el tiempo, al igual que los linfocitos CD4 que ayudan a estas células de memoria a producir anticuerpos. Entonces eso es lo que interpretamos es como una buena noticia, porque en el fondo el sistema inmune está generando células de memoria, por lo tanto estas células de memoria al encontrarse nuevamente con el antígeno tienen el potencial, ¿cierto?, de activarse y de seguir generando anticuerpos. Entonces, con toda la data que hemos analizado hasta el momento, lo que pudimos descifrar o encontrar fueron patrones, en los cuales hay una clara diferencia entre las personas que desarrollaron un COVID más leve a las que desarrollaron un COVID más severo. Y eso corresponde, de hecho, a que las mujeres, como les indicaba anteriormente, desarrollan un COVID más leve, en cambio los hombres desarrollan un COVID más severo. Eso ya eso se ha publicado, lo han visto otros grupos y nosotros vimos algo similar. Y lo que nosotros creemos que lo que ocurre en las mujeres es, y por qué sería uno de los mecanismos de por qué desarrollan este COVID más leve, es que en realidad los anticuerpos que generan son polifuncionales, es decir, tienen muchas funciones, lo que permitirían, ¿cierto?, poder recuperarse de esta enfermedad o desarrollar una enfermedad más leve. En cambio, lo que observamos en los hombres y el cierto que desarrollaron un COVID más severo, lo que pudimos observar es que principalmente los hombres presentaban una gran función neutralizante, no así, pero una disminuida función de natural killer comparado con las mujeres. Entonces creemos que estas funciones o la polifuncionalidad es muy importante, ¿cierto?, para determinar cómo una persona pueda responder o desarrolle o qué tipo de COVID pueda desarrollar. Entonces, con respecto a lo que nosotros hemos ahora o les he mostrado con respecto a COVID, lo que les puedo contar es que la respuesta inmune humoral, ¿cierto?, de anticuerpos se puede mantener al menos hasta los 6 meses desde la infección en pacientes ambulatorios que desarrollaron una enfermedad leve o moderada, que la respuesta inmune humoral efectiva no solo depende de los títulos, es decir, la cantidad de anticuerpos, sino que también de su funcionalidad, y yo les mostré que la neutralización, la actividad de células natural killer y otras funciones que no les muestro hoy día son importantes, que la activación de estas células natural killer dependiente de anticuerpos se asocia a la presentación de una enfermedad y sintomatología más leve, que la activación de estas células se encuentra más representada en la población femenina, lo que explicaría una enfermedad más leve, que como le indicaba también se ha observado en otros estudios internacionales. También lo que vimos es que el aumento rápido y temprano de anticuerpos de tipo IgA, que quizás no lo enfaticé tanto cuando se los mostré, se asocia con la actividad neutralizante y la actividad de células natural killer. De hecho, hay una alta asociación entre los títulos de anticuerpos IgA y la funcionalidad, y que los pacientes ambulatorios analizados presentan un aumento de la frecuencia de células B de memoria. Entonces, finalmente, solamente agradecer a esta red de investigación del proyecto COVID, como les indicaba, los hospitales de Talca, de Chillán, de Concepción, de Temuco, de Valdivia, de Osorno, a Puerto Montt, a la Universidad Austral, a la Universidad de Concepción, ¿cierto?, Laboratorio de Inmunología, a José Luis Garrido especialmente, agradecer a Francisco, a Matías, a Felipe, a Nicole y a Natalia. También al Laboratorio de Virología Molecular y Celular, donde desarrollaron los ensayos de neutralización, especialmente al Ricardo, Fernando,
y a los estudiantes de doctorado, Araceli y Aaron, y al Icon School of Medicine a través de nuestra colaboración con Raymond Álvarez y Florian Kramer, los cuales nos proveyeron de reactivos clave, ¿cierto?, para poder estudiar la respuesta inmune contra el SARS-CoV-2. Y finalmente, por supuesto, agradecer a las agencias que nos dan el dinero y por los cuales podemos seguir investigando, que es un proyecto COVID y también un FONDEF recién adjudicado. Y con eso agradecerles su tiempo y si alguien tiene preguntas, estamos a la disposición de poder responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mané. Muy entretenido, muy interesante lo que nos has contado y tenemos varias preguntas porque se está transmitiendo por YouTube también esta tu presentación. Esperemos no haber hablado muy rápido o tan rápido. No, yo creo que estuvo muy, sí, muy clarito, muy, muy interesante. Así que tenemos varias preguntas, así que te las voy a ir haciendo. Preguntan acá, ¿hasta cuánto tiempo post-infección se puede encontrar el virus en el hámster? ¿Se aloja en un tejido especial o está en la sangre? ¿Cómo? ¿Será eso de la primera parte del ANTA, no? Yo creo que es la primera parte del ANTA. ¿Me puedes repetir de nuevo? Porque eran varias preguntas. ¿Eran qué tejido y hasta cuánto tiempo post-infección se puede encontrar el virus en el hámster? ¿Se aloja en un tejido especial o está en la sangre? Ya, primero de los tejidos. Sí, el virus se puede el RNA, y aquí también es tricky, el RNA viral, que... No, primero, cuando uno realiza estos ensayos preclínicos en hámster, uno colecta distintos tipos de tejido, extrae RNA y hace RT-PCR, RT-qPCR para detectar el RNA viral. Entonces, cuando uno detecta el RNA viral, primero decir que eso no significa que el virus sea infeccioso, ¿sí? Y el RNA viral en el modelo de preclínico de hámster se ha observado la presencia en distintos tejidos. Y también en la sangre. Obviamente pulmón, vaso, y no recuerdo más, pero varios, ¿sí? Está en el fondo, podríamos decir, diseminados, aunque genera, ¿cierto?, la mayor, o la patología en el pulmón, también se encuentra en la sangre. Y porque digo también eso es importante, porque de hecho en humanos, hace un par de años, unos turistas de Europa vinieron a Perú y a Chile, se infectaron con el virus Andes y posteriormente volvieron a Europa, y en Europa le hicieron muchos, muchos test para saber qué tenían estas personas, porque no están tan acostumbrados, ¿cierto?, allá a ver ANTA, y era ANTA, y se habían contagiado acá. Y de hecho, como hicieron ese estudio allá, es de hecho uno de los estudios en que han realizado el mejor seguimiento, yo creo, o en más tiempo en humanos. Y lo que ellos determinan es que después de 6 meses, de varios meses, ellos pueden detectar el genoma de RNA del ANTA en las personas. Y eso también se ve en los hámster. La pregunta es, ¿cuánto tiempo se ven los hámsters? Por ejemplo, nosotros, nuestros ensayos, los hámsters se mantienen vivos, obviamente los que sobreviven, hasta el día 42. Por lo tanto, hasta el día 42 se podría detectar el ARN viral. Ya. Oye, mira, aquí veo que parece que la Paola que hizo esta pregunta, la Paola Giger, y ella dice, mi pregunta del tiempo del virus en el hámster es para entender cómo actúa el anticuerpo externo hasta 10 días después de la infección. Ya, eso me aclara más lo que ella quería saber, y es justo una diapositiva que yo la tenía y no la tengo acá. Pero que, con respecto al modelo preclínico de los hámster, lo que se sabe es, pero de hecho, iba a tratar, lo que se sabe es que en el primer experimento donde se determinó la eficacia terapéutica de los anticuerpos monoclonales contra ANTA, los anticuerpos se administraron el día 3 y el día 8. Y al día 3 y el 8 eso significa que el virus recién ha comenzado a replicar, pero por ejemplo, todavía... no podemos encontrar RNA viral en todos los órganos. De hecho, la viremia se puede detectar recién al día 7. Por lo tanto, podríamos decir o interpretar que estamos frente a los inicios de la infección viral. ¿Por qué se hizo el segundo experimento?
y que fue administrar los anticuerpos al día 5 y al día 9, porque en ese tiempo ya hay viremia en el hámster. Y de hecho, el día 7 es uno de los días clave, porque de hecho al día 7 ya existe RNA viral y este virus podríamos decir que está infectando y se puede encontrar en distintos órganos. Y de hecho al día 7, luego de la infección, en este modelo preclínico ya hay daño al pulmón, ¿sí? Y es por eso que de hecho los animales, los hámster, comienzan a morir desde el día 10 en adelante. Entonces, el tercer experimento que hicimos, que fue aplicar o administrar los anticuerpos el día 8 y el día 10, era el más difícil de hacer y de hecho cuando se le explicó a todo el comité del NIH de realizar este experimento, creían que estamos un poco locos y ellos estaban seguros de que no iba a funcionar. Porque en ese momento los hámster están casi muriéndose, están mal. Ahí hay viremia, hay mucha... edema, ¿cierto? Y cambios histológicos en el pulmón, entonces ellos pensaban de hecho que no iba a funcionar. Y en esos estados tardíos es lo que les mostré que los anticuerpos fueron capaces de disminuir la mortalidad en el 50%. Entonces, el raciocinio de los tiempos de administración de anticuerpos es una buena pregunta lo que decía Paola, porque están en estricta, ¿cierto?, relación de cómo va evolucionando la infección y la enfermedad en el modelo de los hámster. No sé si le queda más claro, si no, pregunta de nuevo. Me dijo que ya. Tratamos de responder. Sí. Ahora vamos a pasar a otra pregunta. Aquí hay una pregunta de ¿cómo cuantificaron? O sea, ¿qué técnica usaron para cuantificar la IgG, la IgM y la IgA para el SARS-CoV-2? Buena pregunta. A través de la colaboración con el Monte Sinaí, ellos nos facilitaron, de hecho, reactivos claves y, de hecho, ellos nos mandaron los plasmidios para poder producir las proteínas recombinantes. Entonces, lo que estamos haciendo en el laboratorio es producir de forma recombinante en células de mamífero, en 293F o en 293T, la proteína spike completa y el dominio RBD, ¿cierto? Y nosotros, ¿cierto?, estandarizamos el ensayo de ELISA aquí en la Universidad de Concepción. Súper. Mira, aquí hay otra pregunta. Si encontraste alguna correlación entre la respuesta de las natural killer con factores de riesgo, tales como la obesidad o enfermedades respiratorias. Esa es una buena pregunta, y para, como les indicaba, en el caso de esta cohorte específica, no tenemos esos datos, por lo tanto no los pudimos analizar. Podemos volver, ¿cierto?, a la ficha clínica y preguntarle a estos individuos, pero en el tiempo en que desarrollamos esta investigación, es una buena pregunta. De hecho, nosotros también decíamos, ¿por qué no tenemos esos datos? Los datos, porque ahora Que que tú sabes eso, fueron apareciendo después. bueno, no tienes dónde ir a buscar, claro, porque ahora puedes explicar esas cosas. Yo también encuentro que está interesante esa pregunta. Eso de hecho es fundamental porque me imagino que la persona que está preguntando sabe o cada día está apareciendo más información de que las comorbilidades importantes están asociadas a severidad. En ese momento no estaba tan claro, entonces no se nos ocurrió preguntar, pero sí o sí es data clínica que pueden conseguir los médicos. Y como les indicaba, esta es es una parte del estudio porque es el estudio de los pacientes convalecientes, podríamos decir, que sobrevivieron en un lapso de tiempo. Pero además estamos siguiendo otra cohorte en este proyecto COVID, que es longitudinal, es decir, lo estamos siguiendo desde su etapa aguda hasta un año luego de que tuvieron la enfermedad. Y por supuesto ahí, lo que primero hicimos en la encuesta, en lo que se va a seguir en estos pacientes, las comorbilidades y también varias otras cosas que estamos interesados en estudiar y correlacionar. Súper, súper. Aquí otra pregunta, ¿cuál era el N de la corte? Relacionado también con lo que estábamos viendo. El N de la cohorte, de esta cohorte son 90. 90. Más preguntas.
¿Qué factor crees que gatilla la mejor respuesta de los natural killers de las mujeres frente al SARS-CoV-2 comparado con los hombres? Esa también es una interesante pregunta. ¿Que Esa también es una interesante las mujeres pregunta. responden mejor? ¿Eh? ¿Por qué las mujeres responden mujer? Bueno, sabemos que las mujeres es el futuro de la humanidad, ¿no? Lo demuestra su sistema inmune. No, pero El sistema inmune aparte es mejor por la vez. aparte de eso, bueno, este estudio es podríamos decir que es un poco observacional. Nosotros o yo no sabía que nos íbamos a encontrar con esto antes de comenzar el estudio. Entonces yo creo que por supuesto aquí hay varios mecanismos que no estamos analizando y dentro de ellos, por lo tanto, por supuesto que la parte genética, hormonal, yo creo que juega un papel fundamental entre hombres y mujeres y que podría estar asociada como a la respuesta inmune de estas mujeres. Que lo que vemos nosotros es eso, que las mujeres están desarrollando una respuesta, no es que tengan más anticuerpos, sino que los anticuerpos que tienen tienen varias funciones. ¿A qué funciona? Ahora, muchas funciones, distintas funciones, entonces yo creo que por muchos flancos, podríamos decirlo así, están controlando tanto al virus, tanto como a las células infectadas. ¿Por qué ocurre eso? Yo creo que es multifactorial, es una buena pregunta y no la sabemos. De hecho, esta fue la primera observación que vimos eso y ahora tenemos que ir ya más en detalle para poder estudiar los mecanismos ya específicos de por qué puede estar ocurriendo eso, porque obviamente tenemos que estudiar mecanismos más específicos con respecto al área inmune. Hacer a futuro. Hay una pregunta bien relacionada con esta, solo que era la última parte, porque habla de esto, de la diferencia entre los sexos. Si se replica en otras enfermedades, ahora tú me estás diciendo que parece que es la primera vez que ven algo así, si esta diferencia entre mujeres en otras. Mujer y hombre, exactamente. De hecho, cuando encontramos esta diferencia, porque empezamos a agrupar la data y empezamos a hacer estos análisis de correlaciones, y de verdad no pensé que me iba a encontrar con esto. Pero sí existe algunas, después de hecho que encontramos esto, o que tuvimos esta observación, empezamos a buscar en la literatura y de hecho no hay tanta. Así que ahí también es un buen nicho para seguir estudiando. Pero sí, hay diferencias en que las mujeres presentan un sistema, sí, funciona su sistema inmune, tiene distintos mecanismos o es distinto al hombre y de hecho hay también evidencia que incluso con respecto a la vacunación y otras enfermedades virales también responderían de manera distinta. Por ejemplo, ANTA, no. Después de que vimos esto, vamos a tener que empezar a hacer los análisis para ver si hay alguna diferencia. No lo sabemos. Tenemos otras preguntas. Otra pregunta: ¿en pacientes con enfermedades autoinmunes han visto o conocen relación con la permanencia de la IgG u otra inmunoglobulina? Lamentablemente, en las cohortes que nosotros estamos siguiendo, no hay uno de hecho de nuestros criterios de exclusión fue que presentara enfermedades autoinmunes. Entonces, lamentablemente, no tenemos pacientes para poder estudiarlo. Interesante, pero lamentablemente no podíamos estudiar todo. Así que hay todo un campo para seguir estudiando ahí, por eso tienen Sí, hay muchas más preguntas, o sea, las respuestas van saliendo más cada día, ¿cierto? En COVID, pero aún así hay muchas interrogantes todavía. Y también saber si lo que están estudiando en otras partes del mundo también se replica en nuestra población. súper. Oye, bueno, no tenemos más preguntas aquí en el. Estoy mirando en el YouTube que te mandan. Muchas gracias y felicitaciones por la presentación. Y bueno, yo Muchas también te gracias, quiero saludos. dar las gracias, Mané, por haber aceptado abrir nuestro ciclo del año 2021. Y estuvo muy, muy interesante la charla y un placer pues, haberte visto después de tantos años que no nos veíamos, aunque sea por Así Zoom. es. Así que muchas gracias a todos. Bueno, con esto damos por finalizar la primera charla y nos estamos viendo en 2 semanas más con el siguiente seminario.